Buenos días, amigos y amigas. Como veis, vamos a continuar abordando aspectos técnicos de material. En concreto, vamos a volver a hablar de cuerdas. En este caso, de una cuerda semiestática concebida mayoritariamente para el uso en esferología. En este caso, volvemos a hablar de la Casa Cordas, desde mi punto de vista subjetivo, un referente en este mundo, y vamos a hablar de su modelo Dana. En concreto, de los 9 milímetros, Dana 9 milímetros. Decir que esta cuerda es una cuerda de tipo B. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en principio los márgenes de seguridad respecto, por ejemplo, a las de tipo A son bastante más ajustados. Sabéis que las cuerdas de tipo A están más destinadas a grupos especializados de rescate y grupos mayoritarios, y las de tipo B en este caso tienen que ser pues eso, para grupos algo más reducidos y para practicantes con cierta experiencia, con cierta habilidad en el montaje de la misma y en el uso de los elementos, dado que, como digo, estos 9 milímetros no permiten pues una instalación inadecuada en la pared, ¿de acuerdo? Hemos de tener esta pequeña precaución. De todas formas, entender que es una cuerda que tiene una alta resistencia. Estamos hablando de 2220 dans, o sea, no os preocupéis en ese sentido, pero sí recalcar que es tipo B. A partir de ahí, decir que es una cuerda que al ser semiestática solo tiene un factor de elongación del 3,8%, con lo cual, fantástico. Decir que a grosso modo su concepción está hecho en un 58% lo que sería su alma y un 42% lo que es la camisa. En este caso, también es interesante explicar que esta cuerda ya viene estabilizada. Esta cuerda no debemos de mojarla previamente. La sacamos de la bobina y podemos utilizarla. En el próximo vídeo explicaremos cómo sacarla de la bobina de forma correcta para evitar los rizos y observar las marcas que tiene si tenemos que hacerle alguna más. En este caso, como veis, es una bobina de 100 metros. Podemos adquirir en el mercado dos modalidades, la de 100 y la de 200. En este caso, la de 100 tiene un peso de 54 gramos por metro de cuerda, lo que a este conjunto, a esta cuerda de 100, le otorga pues eso, 5,4 kilos de peso. Más que aceptable y bastante liviano para realizar las actividades que vamos a realizar en esferología. Si esta longitud la tuviéramos que trabajar con 10,5, por decir algo, se nos iría bastante más el peso, y por tanto creo que es una opción para aquellos que quieran llevar una cuerda ligera, que tengan la habilidad suficiente para usarla y que además los tratamientos que incorpora son una maravilla, nos van a permitir descender con velocidad sin que en principio la camisa sufra ningún tipo de daño y manteniéndose inalterada bastante tiempo, en este caso teniendo una flexibilidad a la hora de realizar los nudos perfecto y, como digo, un tacto agradable al uso. Aparte, esta estabilidad que lleva viene dada, entre otras cosas, porque incorpora este sistema Stability que hace que el alma y la camisa estén en todo su recorrido perfectamente unidos, dándole un extra de seguridad, evitando que en ningún momento haya un deslizamiento entre los dos y, por tanto, un trabajo inadecuado. Eso es una ventaja. Aparte, incorpora un tratamiento hidrófugo que la hace repelente en cierto modo al agua, que se llama Total Dry 5, y además ese tratamiento también es un tratamiento con fluorocarbono que lo que hace además es en condiciones extremas de frío, pues incluso la cuerda estando mojada no llega a congelarse, a helarse, ¿vale? Eso es una ventaja. Y por último, incorpora el tratamiento Durability, que ya estamos diciendo que es un tratamiento que soporta muy bien la abrasión, manteniendo las cualidades de flexibilidad en cuanto a la manipulación de la misma. Solo queda recalcar que la Casa Cordas hace una referencia en cuanto a su precio de venta al público alrededor de 220 euros. Eso no quiere decir que en determinados puntos de internet y en determinados portales podamos encontrarla más barata, pero esta es la referencia que la casa realiza. Y por tanto, es una opción más que interesante para principalmente practicar esferología
pero también pudiendo ser utilizada inclusive para barrancos. De hecho, el mismo modelo también está en otro color, en color más llamativo, ¿vale? En diversos colores más llamativos que el de espeleología, que como podéis ver, en este caso es blanco y con alguna que otra raya. De acuerdo, en este caso con tonalidades azules y naranjas. Deciros eso, que espero haber sido didáctico y que nos vemos en los próximos vídeos explicando cómo sacarla de la bobina de una forma correcta para evitar el rizado de la misma y ya está, y que os guste el vídeo. Hasta la próxima. Un saludo.